¿Cuál fue el objetivo de bombardear Guernica? Según los sublevados, Guernica y el puente de Rentería en concreto eran un objetivo militar, que se debía destruir para obstaculizar la salida y entrada de las tropas republicanas. Pero para destruir un puente de las dimensiones del de Rentería no hace falta la utilización de bombas incendiarias ni el ametrallamiento de la población. Pero esa versión no es real. El objetivo era la desmoralización de la población y del ejército vasco para la rendición de Euskadi. No es un objetivo militar, sino un bombardeo de terror, que pretendía experimentar métodos de guerra que luego se utilizarían durante la Segunda Guerra Mundial. Se trata de uno de los primeros bombardeos contra una ciudad abierta. Más de un 85% de la villa quedó completamente destruido. Permanecieron en pie pocos edificios, entre los que están la zona industrial con la fábrica de armas, el árbol de Guernica y la casa de juntas y el puente de Rentería.